Hey, dear first graders, how are you, kids? Fine? Okay, very good, kids. For this time, I will bring to you the Unit 5 review. Les traigo la unidad 5, la revisión de la unidad 5, ¿sale? Okay, what was the most important thing in this unit? Well, the most important things, the most important content was means of transport and the colors. Those are the most important or the unique topics that we approach in the Unit 5. Estos fueron los temas, los dos temas que vimos, los principales que vimos en la unidad 5, ¿sale? Digo, son los principales y los únicos, a decir verdad. Okay, kids, well, now you know the drill. I pronounce, you pronounce after me, yes? So, I will start with means of transport, yes? These are the means of transport, yes? Okay, kids, let's get started. Okay, ship. Train, ship, train, okay, truck, ship, train, truck, okay, airplane, car, bicycle, yes, so let's start over. Means of transport. Ship. Train. Truck. Airplane. Car. Bicycle. Yes, very good, kids. Very good. Okay, now we move on to colors. Colors. Okay, let's start with colors. Brown. Beige. Purple. White, gray, black. So let's start over. Colors: brown, yes, brown, beige, yes, very good, beige. Purple, white, gray, black. Okay, kids, in this unit, we approach the mix of two colors. En esta unidad vimos la mezcla, la combinación de dos colores, ¿sale? Bueno, aquí les van a aparecer un color aquí y un color acá y acá va a dar el resultado de este, ¿sale? Y ustedes tienen que decir, por ejemplo, ahí va a aparecer el primero. ¿Lo vieron? Pertenece a la primera oración. Va a aparecer el segundo. Ahí lo tienen. ¿Y qué tienen que decir?
red and white is ¿qué resultado? ¿Cuál es el result? El resultado. If you combine red and white is yes, pink. Yes, and you are going to say at home. You're going to say it at home. Lo van a decir en casa. El que va a aparecer aquí lo dicen. And is, y dicen el resultado, y después va a aparecer si era el que ustedes dijeron. Eso lo pueden ver en la página 41, en la actividad 1 de la página 41. Ok, kids, acá empezamos. And is, yes, very good. Yes, very good. Red and green is, yes, brown. Yes, okay, next. And is, yes, very good. White and black is gray. Very good. Okay, kids. Perfect. And number 4, el último, number 4. Yes, very good. Yellow and blue is green. Yes, very good. Let's repeat. Let's start over. Vamos a empezar de nuevo. Yes, red and yes, white is pink. Very good. Red and green is brown. Yes, very good. White and black is gray. Very good. Okay. Yellow and blue is green. Very good. Okay, kids. Now it's time to approach these exercises. Vamos a ver estos ejercicios. ¿Vale? Ok, bueno, aquí se borró un poquito. Bueno, tenemos del 1 al 5. El 0 es el ejercicio de ejemplo que voy a realizar yo. Ok, tenemos lo primero que es: ¿Is it blue and red? Igual. Les va a aparecer un color acá, de este lado. It's going to appear a color on this side. And you are going to guess if the combination of these colors is this one. Results in this one. ¿Sí? La combinación de estos dos resulta en el que aparece aquí. Ahí va el primero. Is it blue and red? Este que apareció aquí. A ver, observe, check, check it out. Check it out, please. No. Entonces ustedes pueden. No. It isn't. Y el color que apareció ahí. O sea, no, no es black. O sea, la combinación de estos dos no es black. No. It isn't black. La combinación. Y ustedes ponen eso. No. It isn't black. Ahora, después de esto, ¿cómo le vamos a hacer? Permíteme tantito. Ok, luego tenemos este. Dice, is it blue? El mismo, pero otro ejemplo, otro color. ¿Sale? Y aparece aquí. ¿Ya lo vieron?
Is it blue and red? Yes. Like the combination of blue and red is this one. Yes. Y ponen, yes, it is purple. Que es el que apareció aquí y que sí es la combinación de estos dos. ¿Sale? Bueno, miren, yo sé que van a estar preguntándose ustedes, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber las combinaciones de estos si son verdaderas? Si el que sale acá es resultado de estos dos, ¿cómo sé si sí o si no? Realmente lo importante, ok, traten de hacerlo bien, pero si no les sale bien, no importa. Lo importante es que produzcan y practiquen. Yes, it is, y el color. O no, it isn't, y el color. El que ustedes, si el que apareció aquí no es la combinación de los dos, entonces no, it isn't, y el que apareció aquí, no, it isn't black, por ejemplo. Si apareció el que sí es la combinación de los dos, entonces es yes, it is, y el que apareció, ¿sale? Lo que importa es que produzcan. You try to produce, speak, try as hard as you can, kid. So, kids, you are going to do that in these exercises. Van a hacer eso en estos ejercicios, ¿sale? So, kids, let's start. Vamos a empezar. Let's start. Number one. Number one. Is it blue and yellow? Is it blue and yellow? Number one. Is it blue and yellow? Number two. Is it black and brown? Yes, perfect. Number three. Is it blue and red? Number four. Is it red and white? And the last one, la última, the last one. It, number five, is it black and white? Yes. Okay, kids. So, I think this is it for this lesson, kids. So, take care, cuídense, take care, and see you later.